Las primeras impresiones son muy engañosas. Es decir, que puedes ser quien tú quieras y quien ellas quieran que seas. Gloria, por ejemplo, la del chicle, no necesitaba mucha preparación. Un par de revistas de música por el suelo, la estantería llena de juguetes. Al fin y al cabo, no se había formado una opinión sobre mí. ¿Por qué molestarse en profundizar? Porque eso es lo malo de las primeras impresiones. Hay que seguir adelante. Conquistas y técnicas, sintetizado por Charles Highway. Nunca se está suficientemente preparado. Ese es mi lema. Nombres de las chicas. De repente tienes una oportunidad y al minuto siguiente te equivocas y lo echas todo a perder. Nuevo dato. Es un juego totalmente distinto. El de las chicas, digo. Allí, en mi ciudad natal, cualquier experiencia que lograras tener con una de ellas era considerada un éxito. Pero aquí, en Londres, es muy diferente. Conseguir una chica es como... bueno, como hacer una campaña. A veces por la noche me tumbo desnuda en mi habitación y hablo con las estrellas. ¿Y sabes qué? Eres Virgo, ¿verdad? Géminis. No es eso. Pero si tú me gustas mucho. Siento algo así como si consiguiera salir de mi cuerpo y flotar por el espacio. Capricornio. Creo que no te conozco bien. ¿Leo? No es que me queje, no. Es que... bueno, me ha ocurrido algo verdaderamente curioso. Oye, ¿y cómo sabes que va a venir, eh? Estuve escuchándola. Hablaba con una chica rubia, muy atractiva y sin novio. La discoteca está cerrada, chicos. ¿Qué tal, Andy? ¿Qué hay? Esta noche hay una fiesta privada, algo especial. Ahí está. La forma de hablar es importante. Revela muchas cosas sobre una persona, especialmente sobre uno mismo. Pienso que un tono elegante irá bien. Hola. Hola.
Llévala. Está en el bote. Pasaré a la acción directamente. Veo que no tienes copa. ¿Esta fiesta la das tú? Desde luego que no. Este tipo de fiestas no se dan, se reciben. Llega un hombre, bebe el vino y se echa. Y tras muchos veranos muere el cisne. Lo escribió Tennyson. Te invito a una copa. No, gracias, tengo una. No, decía en otro sitio. Mira a toda esta gente. La mayoría de ellos seguro que se han colado. Y además, cualquiera sabe quién da esta fiesta. Yo la doy, y no recuerdo haberte invitado. Me llamo Highway. Charles Highway. ¿Sí? Apuntas demasiado alto. Demasiado. Esa es Raquel Noyce. Imposible. Gracias, Joe. Imposible. No sé para qué te molestas. ¿Por qué no llamas a Gloria, eh? No, paso de quinceañeras. Ya estamos. Te pasas 20 minutos intentando no correrte. Y cuando lo haces, encima tiene que parecer que ha sido maravilloso. Ha vuelto con su novio, ¿eh? No es por eso. De todos modos, se nota que Raquel tiene clase. Miro a Raquel y siento algo misterioso. La promesa de algo más. Eso es. Algo más. Hola. Hola. Papá ha vuelto a llamar. Quiere que vayamos a esa maldita cena de aniversario que van a dar. ¿No podemos escaquearnos? Podemos intentarlo. ¿Todos juntos? No, ni hablar. Cada uno que solucione como pueda la situación. Gracias. ¿Qué es ese ruido? Norman. No quería que lo cortara ahora. ¿Contenta? Norman. Norman. Cuando dije ahora, no quise decir que salieras... Jenny, mi hermana. Y Norman, mi cuñado. Nombre del nuevo dato. Raquel. Primera impresión, exclusiva, formidable, clásica, novio, posiblemente, dirección, trabajo, Academia Tauber. La Academia Tauber admite alumnos de todas las edades. Desde enanos, la mayoría claramente locos, hasta el clásico candidato a Oxford. Así que usted intentará entrar en Oxford. Sí, eso es. Bien, entonces querrá examinarse en noviembre. Sí. Sí. ¿Quiere inscribirse ahora mismo? Sí, en efecto. Veamos la nota media. Lengua, sobresaliente. Biología, sobresaliente. Lógica, sobresaliente. Curiosas asignaturas. No creo que haya problemas para admitirle. Es algo mayor para Cambridge, ¿no? Una llamada para usted, señora Tauber. Pásemela aquí, pásemela aquí. Es en el teléfono de fichas. Por lo visto, es urgente. Mm-hmm.
Raquel Noyes. Muy oportuno yo. Soy sorprendentemente poco eficaz por teléfono. Hacen falta 4 condiciones básicas para la primera llamada. Número 1, estimulantes visuales. Número 2, otros estimulantes. Número 3, buena música. Y lo más importante, el número 4, un guión preciso y eficaz. ¿Diga? Hola, buenos días. ¿Puedo hablar con Raquel Noyes, por favor? Sí, soy yo. Sí, me acuerdo. Bien. Pues te llamaba para saber cómo estás. Voy a llegar tarde a clase, lo siento. Adiós. Condición número 5. No te des por vencido. Diga. ¿Y dónde dices que es? ¿Perdón? ¿En qué escuela estudias? En una de puericultoras. Ah, para niños pequeños. Sí, las puericultoras suelen dedicarse a ellos. ¿Y cómo se llama? Es la Academia Tauber. No lo puedo creer. ¡Qué fantástica coincidencia! ¿Por qué? ¿Es a dónde voy a ir? ¿A dónde? A la Academia Tauber. Para entrar en Oxford. ¿Vas a estudiar en Oxford? No te sorprendas tanto. Mira. Como mañana será mi primer día en la Academia, ¿por qué no tomamos luego una copa? No, gracias. Tengo mucha prisa. ¿Tomamos el té pasado mañana después de clase? Oye, quería disculparme por lo de la otra noche. Bueno. De acuerdo, te veré a las 4. Adiós. Por favor, ¿no? Cuidado, trátalos con cuidado. Mira por dónde pisas. Ponlos ahí, en la puerta. La puerta de la derecha, la negra. ¿Se puede saber qué está haciendo Norma? Veamos. Al acudir a la primera cita, hay 2 cosas importantes. Una, un buen aspecto. No está mal, hay que reconocerlo. La personalidad. Posibilidad entre 100 de que entre en casa. Y menos en mi habitación. Pero nunca se sabe. Así que dejaré por ahí poemas inacabados para demostrar sensibilidad y talento. Ah, material de choque. Para mostrar mi lado más serio. Tendré que quitar esto. Es como tener un enorme póster en tu habitación que dice... Bueno, lo importante de mí es que soy un monstruo. Soy un gran amante. ¿Y tú? ¿Te han vuelto a echar de clase, Bright? Hola. Hola. Raquel. Estaba por aquí y se me ocurrió venir a verte. Hola. Hola.
DeForest, este es Charles Bigley. Highway, por favor. Lo siento. DeForest Henniger, ¿tú fuiste el que se coló? Entre otras cosas, supongo, sí. Me alegro de conocerte. Igualmente. Me gusta tu chaqueta, está muy bien. Muchas gracias. ¿Qué? Buenas tardes. Tus amigos están ahí. Pasen. Hola, hombre. ¿Qué tal estáis? ¿Qué? A ver, ahora, ¿eh? Sí, por eso. Llegado un poco tarde. Sí. ¿Qué pasa tú? Tengo un hambre. ¿Habéis venido hace mucho? Hola, no te había visto, perdona. ¿Estás bien? Tomando el fresco. Pero, ¿por qué no entras? No pienso entrar ahí. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. De acuerdo. Bueno, tengo que volver. Ajá, bien. ¿No vio definitivamente? Yo tenía un amigo que hipnotizaba a las chicas en la cama. No depende de ti. Pero deberías habérmelo preguntado, ¿no? ¿Preguntártelo? ¿Me vas a decir que estabas en casa? ¡Ah, qué tontería! Charles, ¿eres tú? Sí. Ah, ven a la sala. Mis padres suelen llamar a Norman el bastardo. Sencillamente porque es alguien que ha dejado de adorar a su mujer. Sin embargo, Norman no es lo que se llama un bastardo. Simplemente porque gana dinero. Siéntate. Los verdaderos bastardos no tienen un céntimo. Se cayó de un camión. Se suele vender a unas 30 libras el barril. He pagado 10. Un amigo mío se bebió 4 pintas y se cayó desde la ventana del dormitorio. Se clavó la verja en la cabeza. Vaya. Oye, hoy no me encuentro bien. ¿Por qué? He conocido a una chica. ¿Y? Bueno, ya sabes, da un poco de miedo. ¿Y qué? ¿Te la has tirado? Pero bueno, ¿qué pasa? Es lo lógico. Ella se acuesta, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? No es tu tipo, Norman. ¿Has salido ya con ella? Escucha, ponte en su lugar por un momento, ¿eh? ¿Eh? Ella eres tú y tú eres ella. Esa chica te llama a menudo, pero a ti, como lo que te sobran son chicas, te lo tomas con calma. Sí. ¿Qué tendría que decirte para que te interesaras? Para que dejaras plantadas a las otras. Si quisiera conseguir algo, no te diría, Charles, fóllame. Diría, Charles, mira, anda y que te follen. Así conseguiría algo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que llame a Raquel y le diga que la follen? Mira, olvídate, ¿eh? Los Latin lovers no hacéis más que dar traspiés y meter la pata. Me ponéis enfermo, de verdad. ¿Sabes cuál es mi secreto? La ley de Norman. Pasar de ellas. Como si no te importaran y acaban comiendo en tu mano.
Chris, ¿dónde estabas? Fui al pantano, pero estaba inundado. Qué gracioso. Hola. Hola. Siento lo del otro día. Tranquila, no pasa nada. De Forest hace ese tipo de cosas. Aparece, sin más. Es igual. Soy alérgico al terciopelo rojo y a los lugares atestados. Me ponen nervioso. ¿Tú nervioso? Hasta los mejores tenemos nuestros puntos débiles. De todas formas, quiero arreglarlo con mi encanto personal y mi habilidad para falsificar la firma de mi cuñado en su tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con esa copa? Tengo que llevar a Chris. ¿Y después? ¿Tu cuñado no se enfadará? No creo, la tarjeta no debe ser suya. Bueno, algo rápido. ¡Oh, no! ¿Qué? Se me había olvidado. Tengo que ir a la fiesta de una amiga. Podría dejarlo, pero en cierto modo la da en mi honor. ¿Qué tal mañana a las 6 en Kensington Place, eh? ¡Taxi! Primera cita, acercamiento. Poética. Poetas del siglo XV al siglo XX. Blake. Me da igual lo que digan. La poesía, si consigues recitarla, nunca falla. Es como las flores, consiguen cualquier cosa. El amor solo se gusta a sí mismo. Tienes que tener manos de cirujano para hacer esto. Tomaré kiwi fog cutter para dos, por favor. Gracias. Una llamada para ti, Charles. ¿Diga? Charles, lo siento, pero no puedo ir. ¿Qué? No tenía tu número, no pude llamarte a casa. Charles, ¿estás ahí? Sí, no importa. Acabo de encontrar a unos amigos. No te preocupes. Oye, Liam, basta ya, ¿quieres? Perdona. Lo siento mucho. ¿Charles? Sí. ¿Has ido a las Galerías Hay? ¿Qué? Las Galerías Hay. Tengo entradas para una exposición del... El domingo. He pensado que a lo mejor... ¿te apetece? Charles, tengo una situación bastante complicada en este momento. ¿Lo entiendes? Sí, claro. Adiós. Adiós. Espera, te doy mi número. ¿Las Galerías Hay? Escucha, te daré un buen consejo. Las chicas solo quieren divertirse. Cachondeo. ¿Cachondeo? Pero... sí, como tú. Así que intenta ser natural. Es absurdo. ¿Quién tiene tiempo para ser natural con una chica? Creo que está muy claro, Charles. Jenny. ¿Por qué, Charles? ¿Por qué no? ¿Reconocéis este sitio? Es donde rechazaron a Charles Highway por primera vez. Y una vez más aquí. Y otra vez aquí. Y no entiendo la razón. ¿Se estará convirtiendo en costumbre? ¿Pero por qué? ¿Existe alguien más adorable? ¿Más sexy? ¿O misterioso? No lo creo. ¿Y cómo sufre Charles su rechazo? No tiene buen aspecto, pero mantiene una apariencia de valor. Si quieres que te dé mi opinión, pronto te la llevarás al huerto. Norman. ¿Qué? Mi hermana, sin parentesco. Una fama. Dejó una propina generosa. Mi profe de matemáticas. Más electrizantes. El chico es un genio. Seguramente con estas referencias tiene que haber esperanza. Pero habrá que esperar a ver. Galerías Hay, el domingo a las 3. Ni que decir tiene que fui a las Galerías Hay la víspera para estar totalmente preparado. Tracé una ruta aproximada y anoté los puntos de interés general. Observé con detenimiento todos los cuadros, sobre todo los que, en mi opinión, provocarían un estado mental adecuado. I'm thinking you've never
padre se marchó cuando vivíamos en París. ¿Cuándo fue eso? Hace 9 años, yo tenía 10. ¿10? ¿Tienes la misma edad que yo? ¿De qué te sorprendes? No, es que creí que eras mayor, eso es todo. Atractivamente mayor. Bueno, me decías que tu padre se abandonó. Sería terrible. Sí. Bueno, me mudé aquí con mi madre. Ella se volvió a casar. ¿Sí? ¿Pero y tu padre? Mi padre es artista. Vive en Nueva York con su amiga. Sigue ejerciendo de padre, ¿sabes? Me preguntó por la píldora. ¿De verdad? ¿Se preocupa por esas cosas? Ni siquiera quiere que vaya a la academia. ¿Por qué? Pues... porque voy a estar aquí poco tiempo. Trabajaré de modelo en Nueva York. ¿De modelo? Sí, ¿qué pasa? Nada, que esa profesión es para chicas sin estudios, eso es todo. No sé si he sido un poco rudo, quizás es que quiero hacerte desistir. ¿Por qué? Creo que no te va, por eso. Dentro de poco se marchará a trabajar de modelo en Nueva York. Mira, ¿lo ves? Es verdad, ¿lo ves? Pedazo de animal, es verdad. ¿Qué coño hacía ahí? Es un pedazo de animal gordo y sabía que lo ibas a destrozar. ¡Asesino! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Vete a la cama! ¡Vete a la cama, tú, bastardo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Charles! ¡Charles! Sí. ¿Has estado tú andando con mis discos? Los he estado metiendo en sus fundas, si te refieres a eso. No lo vuelvas a hacer. Están confundidos. Vale. ¡Pau! Bien. ¿Echamos una partida? ¿Te apetece un poco? No. He perdido el apetito. Recuerdo haber leído que el alma rechaza la comida en momentos como este. ¿Qué puedo hacer? Para empezar, no perder el tiempo. ¿Qué quieres decir? ¿Has actuado ya? No se puede atacar sin más. Todavía es pronto. Lo más importante es ser oportuno. Si te adelantas un día, se puede joder el invento. Perdona, ¿pero qué estás esperando? ¿Un telegrama? ¡Ataca! Escucha, te diré una cosa. Raquel no es una de esas chicas que solo buscan pasar un buen rato. No, para nada. Lo que no sé es lo que pensará ella de mí. Tal vez piense que me río de ella. Sabe muy bien los pasos que vas a dar. ¿Tú crees? Sí, tienes que hacer algo... algo sexy. ¿Cómo qué? A ver qué te parece. So you're naturists. Thanks for coming over and telling me. Naturists, what in heaven's name does she mean? It looks rather fun. What pretty girls. I wish I could join in. Oh, good. That one's for me. Thank you. Yes, I'd love to come over. It was strange, but I didn't feel a bit embarrassed. I suppose it was because the others were so natural. Voy a matar a Norman. Es muy divertido. This is the life. How free one feels. Creo que lo he entendido bastante bien. El alma antes que la estética. La satisfacción antes que el estilo. El amor antes que el sexo. Aunque creo que en algunos casos hay que considerar el sexo antes que el amor. Que... Oh, perdone. Charles. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a una reunión de negocios, ¿sabes? Tuvimos que venir. Ah, ¿estás con mamá?
No, desgraciadamente, tu madre no pudo venir. Gracias, querida. La señorita Reynolds, de la oficina. Él es Charles, mi hijo. Y... Raquel Noyes. Hola. Mi padre y la señorita... Vanessa. Iba a llamaros a Jenny y a ti, pero estaba hasta los topes de trabajo, muy ocupado. No te preocupes, no importa. No sabía que te gustara el arte, papá. Oh, sí, es... una pasión secreta desde hace años, sí. Nos gustaría venir más a menudo, pero ya ves. Una de las crueles tragedias de la vida. Luego te llamaré. Es que... no sé. Pienso en ti una barbaridad. Me encontré con Raquel y yo iba sin preparar, sin cuaderno ni lápiz. Me vi forzado a improvisar. No estuve muy mal. Me invitó a cenar en casa de su madre. ¿Qué os parece? Algo aburrido, ¿no? Pero no importa, porque si hay algo que las madres no quieren ver en ti, es precisamente aquello que hacen sus hijas. Buenas noches. Gracias. Hola. Hola. Pasa. Por cierto, aquí nunca hablamos de mi padre, ¿eh? Oh, de acuerdo. Tranquila. Esas cosas se me dan bien. Hola. Oye, perdóname, pero no me acuerdo de tu nombre. Charles. Charles, es verdad. No hemos vuelto a verte desde que desapareciste el otro día. Raquel dijo que tenías problemas con la familia o algo así. ¿El qué? ¿Cómo? El día que tomamos el té. De repente estabas y de repente no estabas. Ah, sí, problemas familiares. Sí. Bueno, espero que todo se haya arreglado. Sí. Raquel dice que piensas ir a Oxford, ¿es cierto? Lo estoy pensando, ¿a qué facultad? Aún no lo he decidido. ¿Quién sabe? A lo mejor coincidimos. Sí, es posible. Bueno, Charles, hasta luego. Me alegro de verte. Lo mismo digo. Sí, ¿sabe? Raquel es una mujer fantástica. Es realmente maravillosa. Mamá, no le hagas caso. Qué modesta. Sí, ¿sabes? Sí, es por favor. Bueno, bien. Cuando ya salimos... Pero sí, Raquel, ¿cómo sí, sí, que quieres ir a montar a caballo? Bueno, me puede asustar la oír. No, muy bien. A mí no me gusta montar a caballo. Muy agradable. Si quieres, vamos a la ópera. Lo que ocurre es que montar a caballo. Además, es un mundo completamente distinto. Me lo recomiendo. Sí, podría ser más que yo fui, así luego me encontré con que escuchaste algo. Sí, eso es todo. Y uno se encuentra en se dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, es maravilloso. ¿Increíble? ¿Qué hace? Oye, explícame esto de qué va. No te entiendo. Es una encerrona, ¿verdad? Pero esta vez no está metido de Forest solo, sino toda su dichosa familia. No, no es nada de eso. Raquel. Raquel.
Raquel. Raquel. Espera, espera, no te vayas. Y no me digas que va a ser difícil. Lo es. ¿Qué haces este fin de semana? ¿Por qué? Es el aniversario de boda de mis padres. Podríamos irnos el fin de semana. No será tan horrible. No, no puede ser. ¿El aniversario de boda? Puede que estemos hablando del mayor acontecimiento social de la década. Preparé minuciosamente el fin de semana, empezando con un íntimo viaje en tren por el campo. Si meto la moneda en la taza, estaré en la cama con Raquel a medianoche. ¡Chico! Los vínculos del amor y la lealtad. Es un verdadero placer poder celebrar estos valores tan anticuados en una época en la que prácticamente están olvidados. Por Gordon y Charlotte. Por los próximos 25 años. Por Gordon y Charlotte. Típico de tu padre, traer a su fulana, ¿verdad? Norman. Tú también lo sabes. Claro, ¿y quién no? Toma. Así que esa es la famosa Raquel, ¿eh? Sí. No está mal. Salud. ¿Más jerez, Sir Herbert? ¿O quizá algo más fuerte? ¿Por qué no? Dime, ¿quién es ese tipo de la coleta? Ah, ¿te refieres a Norman? Sí, pues aunque no te lo creas, es mi yerno. ¿De veras? Uh-huh. Solo le sacamos de vez en cuando. No está acostumbrado a estas cosas. La otra tarde vi a Johnny Valente. Estaba precisamente... Porque la guerra había cortado la amistad que teníamos en la juventud. Buen trago, buen trago. Sí, señor. Hay buen material esta noche, ¿eh? Debemos estar celebrando algo importante, ¿eh? Normalmente te suelen dar pis o vinagre. O pis o vinagre. No, está bueno. Muy buena esta sopa. Está realmente maravillosa. Estupenda. Y... nunca volví a verte. Buenísima. She ran at the butcher and broke both his legs. Oh, this Sawyer went to fight for a prince. And no living soul has heard of her since. Thank you.
molesta? ¿Qué? Tu padre, ¿y cómo se llama? ¿Vanessa? Un poco, sí. Al principio pensaba que no me molestaría. Pero la verdad es que se lo está pasando tan bien. Nunca ha tenido mejor aspecto. Sin embargo, mira a mi madre. Se pasea por el jardín en pantalón y jersey. Parece un granjero algo afeminado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Depende. ¿Te has acostado con DeForest? Vamos, dímelo. Tengo derecho a saberlo. Exijo saberlo. DeForest. ¿Te encuentras bien? ¿Te traigo algo? Me gustaría hablar contigo. ¿Qué ha pasado? Raquel, ¿qué te ha dicho? ¿Cómo sabía que estabas aquí? Se lo habrá dicho mi madre. Estupendo. Charles, prefiero volver a Londres con él. No lo hagas. Tengo que irme. Dijiste que te quedarías el fin de semana. No puedes mimarle de esa manera. No le mimo. Ya sé lo que va a pasar. Dentro de un momento te marcharás. Y no volveré a verte nunca. Aquí comenzó a disminuir mi virilidad. Un periodo que yo llamaría mi época baja. She's got a heart of stone that cares for nobody. Lips as sweet as cherry wine. And you're addicted so very quickly,
You just have to look into her eyes. She's an assassin of love. She's an assassin of love. She's an assassin of love. Just an assassin of love. Muchacho, para ti también ha sido muy duro. She's an assassin of love. Just an assassin of love. She's an assassin of love. Just an assassin of love. She's an assassin of love. Vamos arriba, ponte los calcetines. Quiero que veas a alguien. Vaya follón que tienes ahí. ¿Qué? Venga, no seas un perdedor toda la vida. Y recuerda, la palabra clave es pasar. Venga, vamos. Mira con quién me he encontrado. Sí, iba al supermercado a comprar víveres y allí estaba ella, camino de su casa. Le dije que viniera a tomar el té, ¿verdad? Hola. Hola. Jenny, olvídate del té. ¿Por qué no salimos? ¿Ahora? Sí, sí, ahora. ¿Ya se te ha olvidado? Vamos, anda, sube a vestirte. No te he visto por la academia. No, es que con los exámenes he estado estudiando mucho. Siento que Norman te haya arrastrado hasta aquí, pero... Está bien. Pensaba llamarte. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Escucha, acabo de recordar que tengo algo abajo. Tardo un minuto. ¿Quieres beber algo? Sí. ¿Sí? A los poetas metafísicos.
Últimamente he leído muchos poemas metafísicos. Hay uno del periodo isabelino que dice... El amor solo busca complacerse a sí mismo. Ata a los demás a sus delicias. Disfruta con la alegría de los demás. Construye cielos en los infiernos... No. Construye un infierno en los cielos... A pesar de todo. ¿Cómo? Construye un infierno en los cielos a pesar de todo. En realidad es así. El amor no busca complacerse a sí mismo, sino atar a otros a sus delicias, disfrutar con los errores ajenos y construir un infierno en los cielos a pesar de todo. ¿Lo sabías? Blake es mi favorito. Me alegra verte. ¿Qué tal está The Forest? Está bien. ¿De verdad? No, la verdad es que no. Creo que debo hacer feliz a uno de los dos. ¿A quién? ¿A mí? Si aún me quieres. Charles, hay algo que quiero decirte. Tengo que ir de viaje con mi madre. ¿Qué? ¿Por qué? Se lo he prometido. Ah, no, ni hablar de eso. ¿No puede irse sola? Tengo que ir. No puedes, acabamos de... Bueno, ya sabes. No puedes. ¿Quieres que la llame? Le diré que no puedes ir, que eres una chica adulta y tienes que quedarte conmigo. No, no le caes bien.
¿Y de Forrest? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no le decimos que te vas con él? No, mi madre ya sabe que hemos roto. Perfecto. Será vuestra reconciliación. Se sentirá muy feliz. Hicimos planes y mentimos. Mentimos e hicimos planes. Establecimos una fecha, pero dramáticamente coincidió con el cumpleaños de Raquel y el día de mis exámenes. Una doble celebración. Iba a comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Convivir con alguien. ¿Qué quieres? Que esté todo el día metido en casa. También tengo derecho a salir y tomar una cerveza. ¡Ah, no, si te dé la gana! La fusión de dos personalidades en una. El abandono de todas las defensas. Mostrarse totalmente desnudo ante alguien diciendo: aquí estoy, con mi peor aspecto. Ahora, quiéreme. Les recuerdo que tienen 3 horas para hacer el examen. Ya pueden empezar. Feliz cumpleaños, Raquel. Feliz cumpleaños. Gracias. Hey. Feliz cumpleaños. Fueron días de confesiones sinceras y admiración mutua. Éramos maravillosos y brillantes. Nuestros hijos serían indudablemente guapos y brillantes. Nuestros cuerpos funcionaban únicamente con el orgasmo. Para Raquel, el sexo era Disneylandia y yo era una atracción. Sabido ponerme estos chistes. Es mejor que lo dejes enrollar. ¿Tú crees? Sí, espera. ¿Así está bien? Sí, gracias.
Perdona. No, es igual. Iba a bañarme, esperar. Charles, pasa. ¿Una cosa? ¿Qué? Jenny va a tener un niño. Claro. Por eso han dado todos esos gritos. ¿No es fantástico? Sí, supongo. ¿Por qué habrá cambiado de opinión, Norman? Creerá que es el momento adecuado. Demasiado lógico. Será que se siente culpable. Dentro de 6 meses seré tío. ¿Dijo que era el momento adecuado? Sí. ¿Para que ella tenga un hijo? No, no hablaba de ella. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. ¿Y cómo lo dijo? Ya sabes, muy cargada. A las chicas les encantan los hijos, eso es todo. Por ejemplo, ¿has visto lo que pasa si dejas un bebé en una habitación llena de mujeres? Es terrible. Ha tenido el periodo. Sí, las chicas suelen tenerlo. Sí, pero fue en la cama. Me desperté y aquello parecía esa escena del Padrino, la de la cabeza del caballo. No entiendo de qué te quejas. Es un precio muy barato por un buen sexo. Bien. Estaréis pensando que a partir de este momento he empezado a perder interés. Pero no lo puedo evitar. No hay nada como una notición en vida ajena para ver la perspectiva de la propia. ¿Verdad?
Walsh, ¿qué haces? Iba a darme un baño. Déjame entrar. ¿Enseguida salgo? Y todo llega a su fin. La madre de Raquel decidió volver unos días antes. Luego te llamo. Coincidiendo con la poco sorprendente noticia de que había aprobado mis exámenes. Tenía una entrevista con el decano de la facultad al día siguiente. Me gustaría preparar la entrevista. Bueno. Adiós. Ay, los zapatos. Estaban debajo de la cama. Adiós. Adiós. Hace siglos que no te veía. Sí, mucho. Estaba por aquí cerca y pensé que quizá... Claro, me encanta verte. ¿Quieres pasar? De todas formas, al final estaba tan aburrida de esa historia de celos que pensé... se acabó. ¿Y qué hiciste? Decírselo. Se acabó. ¿Y el que dijo? Nada. Me di una bofetada. Vaya. Otra de las malditas entregas de Norman. ¿Qué? Ni lo preguntes. Espera, no tardo nada, ¿eh? ¿Raquel? Mi madre se ha enterado de que he vivido aquí. No fastidies. ¿Cómo? No lo sé. El caso es que se lo conté todo. ¡Mierda! Podía haber mentido, pero pensé, ¿por qué? ¿Te apetece una copa? No tengo por qué mentir, ni siquiera por ti. Claro. ¿Qué te pasa? Quiero encontrar una botella que no haya morreado el guarro de Norman. Me refiero a tu espalda. Nada. Saliendo del baño, me resbalé. No es nada. Vamos a tu habitación. ¿Y las copas? Bájatelas. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? Yo vino con una novia que se ha echado y ha dejado esto hecho un desastre. Es una chica muy maja. ¿Te habría gustado? Deja que te ayude. Hueles muy raro. ¿Sí? A sexo. ¿Qué? Hueles a sexo. Lo rezumas por todos los poros. No te lo vas a creer, pero no queda ni uno. Sí quedan, vi uno esta mañana. ¿Estás segura? Segurísima. Oh, aquí está, debe haberse caído. Charles, tienes un chicle pegado en él. Está usado.
Sí. ¿No habías encontrado uno nuevo? No, te mentí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Escucha, me gustaría hablar contigo. Tu espalda. No te has caído en el baño, ¿verdad? ¿Te has caído? Raquel... ¿Te has caído? No. Raquel... Que te follen. Lo siento. Últimamente me noto algo raro. ¿Y por eso tenías que follar con otra? No se trata de eso. No se trata de... Bueno, se trata de nosotros y de lo que nos está pasando. ¿Y qué nos pasa? No sé cómo decirlo sin que parezca. En fin, estas dos semanas han sido muy especiales para mí. Y no las cambiaría por nada del mundo. Pero yo querría que me dejase de gustar el variar. Y no puedo. Lo he intentado y no puedo. Déjate de rollos. Vete al grano y déjate de mierdas. ¿Por qué dices eso? Hablas y hablas. ¿Te crees que eres muy listo? Deberías aprender a ser más conciso. No eres el único que sabe hablar. Todas esas historias sobre mi vida en París y mi padre, que nos abandona por su amante, son mentira. Ni siquiera sé quién es mi padre. Supresión de dato. Nombre del dato. Raquel. ¿Estás seguro? No. Sí. Confirmar supresión. Supresión completa. Siéntese. Sí, gracias. Señor Highway. Sí, sí. ¿Le gusta la literatura? ¿Por qué me pregunta eso? Oh, perdone. Solo he leído su examen un par de veces. Y aún no estoy seguro. Por ejemplo, en el examen de literatura se queja de que Yeats y Eliot, en sus últimas fases, optaron por las frías certidumbres que solo dan resultado fuera del desorden de la vida. Se refugiaron prudentemente en el artificio de la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue, y sigue, y sigue. De nuevo, en el examen de crítica,
se queja de Lawrence, de su irrealidad y de su sexual grandiosidad. Pero utiliza un argumento del autor, Middleton Murray, esta vez de mujeres enamoradas. Y en la siguiente línea, echa pestes de la fácil ecuación del arte y la vida. Hablando de Blake, encuentro que parafrasea la temible simetría sobre construcciones verbales autónomas, necesariamente desconectadas de la vida. Dios mío. Pero en el ensayo, se siente fascinado por la urgencia con la que Blake educa y refina nuestras emociones, dejando de lado cualquier accesorio artificial. Por cierto, he intentado hacer eso alguna vez. O educar a alguien en poco tiempo. Espere un momento. Bien, no seguiré. La literatura tiene su propia vida, ¿sabe? No puede utilizarla para fines propios. ¿Quiere echar un vistazo? Y ver si está de acuerdo. No. Quiero que reflexione mucho en los próximos meses. Que piense si realmente quiere venir aquí. ¿Venir aquí? Sí, voy a aceptarle. De lo contrario, usted empeorará. Voy a considerarle como mi caso especial. Pero, por Dios santo, deje de leer tanta crítica. Deje de decir estupideces. Simplemente diga si lo que lee le gusta o no. Y decida qué es lo que le gusta. Vamos. ¿Está Raquel, por favor? No, no está. ¿Y cuándo volverá? ¿Quién es María? Soy yo, señora Sesmith. Charles. Charles Highway. Venía a buscar a Raquel. No está. Acaba de marcharse. ¿Puede darle esto de mi parte? No sé si las flores aguantarán. ¿Por qué? Se ha marchado a Nueva York. No sé cuándo volverá. ¿No te lo ha dicho? Está camino del aeropuerto. Veinte años. Conquistas y técnicas, sintetizado por Charles Highway.
Archivo suprimido. Perdón. Acabé yendo a Oxford, pero evitando al profesor Knowd y matriculándome en otra facultad. Pero hay cosas que nunca cambian. Esperas que cambien, pero es inútil. Aunque siempre hay una sorprendente excepción. ¿Y Raquel? Me encontré con ella algún tiempo después, precisamente en las galerías Hay. Estaba viviendo en Nueva York, aunque, y os alegrará saberlo, no con De Forest. Pasamos toda la tarde juntos, riéndonos de las cosas más absurdas. Más tarde, al marcharnos, pasamos por el vestíbulo principal. Allí, de pie, con la luz del atardecer, Raquel me pareció más guapa que nunca. Recordó esa cita de Blake en la que dice que el amor es eterno. Y por un momento pensé en recitársela. Pero lo malo fue que no la recordaba.